La ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, pone dentro de las prioridades en la zona sur a la infraestructura, en especial en carreteras. La jerarca es la encargada por parte del gobierno en esta región. Además, espera concretar en un corto tiempo una visita por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública para que conozcan la realidad que viven varios centros educativos en esta parte del país. Bueno, el tema de infraestructura y carreteras es un tema básico. La parte aeroportuaria, los aeródromos, la consideración del aeropuerto internacional es básico. Ojalá un día un ferry entre Jiménez y Golfito sería también fundamental. Entonces, digamos, tema de acceso en infraestructura es fundamental. Tema de infraestructura educativa también, ¿verdad? Vamos a darle unas semanas a la ministra de Educación a ver si logramos venir con ella a hacer una gira más de campo y visitar centros puntuales que necesitan inversión. La jerarca tiene un trimestre de visitar varios puntos en la región y siente que avanzan en coordinaciones importantes. Nosotros tenemos 3 meses de estar visitando la región, con esta es mi novena vez. Entonces nosotros hemos venido generando una dinámica de trabajo directamente con los jerarcas del Ejecutivo y de las autónomas, sobre la base de iniciativas y necesidades que nos plantean los gobiernos locales y además las asociaciones de desarrollo, las cámaras empresariales y otras instancias. ¿Qué le digo? Cuando viene el presidente de la República, es un buen momento como para voltear y cómo se veía el quequito que usted estaba horneando, ¿verdad? Y se quedó bien. Entonces, sentimos un enorme progreso en todo el tema de articulación, coordinación interna. La detección de necesidades puntuales es otra de las prioridades para trabajar en estos aspectos. Detección de necesidades en una forma más puntual y para definición de agendas en sectores dinámicos de la economía, que nos parece que ustedes los tienen más claros que nosotros, que andan por el orden del tema turístico y todo lo que esto engloba, ¿verdad? La parte agro, palma, café, banano, el tema del agroecoturismo también, ¿verdad? Eso es muy importante. Y yo creo que, como le digo yo, es positivo recibir a prima voz de todas las personas cómo están viendo sus panoramas. Y como siempre, yo le sigo apostando a esa región, es una región con muchos deseos de superación. Además, los temas de agua aparecen en la lista primordial que maneja la jerarca de Economía, Industria y Comercio. El tema de agua es otro gran tema. Digamos, en lo que se refiere al casco, para que las actividades que hemos definido como importantes funcionen, ¿verdad? Y dentro de la dinámica propia de las actividades, es o acompañar o facilitar financiamientos o forzar un poco para planes de inversión más concretos, formación de productos y servicios turísticos, todo eso es esencial. Entonces, pero digo yo, hay de diferente orden, claro que hay prioridades y ya se ven con toda claridad. Por su función dentro de la zona sur, Ana Victoria Hernández continuará visitando esta región.